Pues good morning por la mañana. Tenemos otra casa hoy. Déjame, voy a alistar para poner la cámara. Y también estamos esperando el concreto, ya le llamé. Ahorita apenas son las 6:30. 6:33 y ya el concreto supuestamente ya viene en camino. Todo lo que vamos a hacer, que vamos a esperar. Y ahorita les enseño allá atrás cómo está la tirada de hoy. Nomás les quería enseñar más o menos qué tenemos acá. Tenemos una fundación de 3500 pies que tiene solamente un garage con dos puertas, un patio atrás y un patio enfrente. Ya, oh ya. Este mira mejor porque si sí estaba choca hace ratito. ¿Cómo andan? Sí, todo bien. Sí. Aquí andamos. Está la forma. Le di el camarada, ¿no? Para avanzar. Concri, diría mi camarada Conejo. Saludos, conejito. Let me take a look because I don't want it too wet. It's the first one. Okay. I get the water, it's too tight. Yep. Let me take it over, my friend. Vete de aquí, le tiramos primero las curvas para que se pongan al tiro. Bueno, para que más o menos miren, man, no se vayan a ofender. Pero tiramos la curva, ahorita alguien ahorita va a regresar y le va a dar una floteada. Y empezamos a tirar todo el furin, empezamos por el garage. Principalmente las curvas, porque esas se tienen que sacar antes de todo, pues, para poder quitar el 2x4, 2x6 que está en la cara. Dice que no Guro Pereiro, my friend. ¿Le echa más?
Ahorita le quedamos si quieren. Uno. No, tenga, no, se mira bien, este de aquí. Oye, ya está, salió. Este de aquí, sí, es que creo que es el que quedó atrás. Ese, no, está bien. Oye, sí, está bien. Oye, pónganse guapos para el video. Ya les quedamos, ¿eh? Saca sus barrios.
Ahorita van a empezar a quitar este, ya está más o menos. Van a empezar a quitar los pines y las formas para que vaya quedando este. Pues sí, para que vaya quedando. Este fue lo primero que tiramos y por eso lo tiramos primero, para quitarlo primero y no andemos batallando que se seque ahí y aquí al mismo tiempo, porque los pines luego batalla uno para sacarlos y para taparlo y arreglarle. Y ustedes saben. Y pues ahí lo llevamos. Nos sangró poquita agua, pero no está muy mal, porque es que en la mañana está fresco, estaba haciendo frío en la mañana. Y hasta apenas está como medio calentando, ahorita estamos como a 50 y algo, pero va a subir hasta 65, entonces por eso, bueno, yo supongo que por eso sangró, porque tiene plástico también y tiramos a temprano. Pero ahorita toda esa agua de ahí no le va a durar mucho porque se va a secar, se va a evaporar con el sol que le está dando. Y es Stray Cement 3500, puro cemento Stray Cement. Y ese Stray Cement como que absorbe mucha agua y cuando sale el sol se empieza a trabajar el concreto y se empieza a poner, pero bueno, con ganas. Así es. ¿Está bien o qué? Está beautiful. ¿Neta, me lo juras? No, ese equilibrio, ¿no? No me impresiona. ¿La sacamos o qué? ¿Tiene clavo aquí, no? No, no tiene. ¿Allá tiene? Ya está, suelto. Pues lo único que está apretado con el cemento, pero... Espérame. No la levantes allí porque se va a despegar aquí. A ver, ¿con qué está nuestro urbano aquí? No mames. Marco. Nomás para darles una idea, ¿qué horas son ahorita? Son las 9:11. Y empezamos a tirar a las 7. Terminamos de tirar como 9:30, por ahí así. Y fuimos a comimos en ese transcurso de las 9:30 a 11, comimos y arreglamos una que otra cosilla acá, pero pues ya está bueno. Y hoy el tiempo está a 60, ahorita estamos como a 61, 62, por ahí así. Ahorita me voy a esperar a que le dé poquito. Me voy a esperar un ratillo y después luego le paso la máquina. Mientras yo lo voy a arreglar aquí, la orilla. Marco, ¿crees que le podemos dar este a mano o no?
desde que empieza ahorita ya está poniendo bueno, mira. Ya está, está suficientemente duro para que se meta uno. Tengo que meterme de una vez para que me dé tiempo. Cuando llegue allá, otra vez me regrese y a lo mejor hoy, como está poquito asoleado y poquito caliente, bueno, va a llegar poquito a 68 y tenemos spray semen, a lo mejor va a subir la otra máquina. Ahí la tenemos lista. Ahí como en ese pedacito, a veces que no le la máquina no le va a dar alrededor de las pipas porque estorban. Yo le me gusta darle nomás una vez, a veces le doy dos y tengo tiempo, pero mínimo uno. Aquí como están viendo, ya le di la primera. Ahorita que termine acá, me voy a regresar y le voy a dar la segunda. Y a lo mejor para la tercera o dependiendo, a lo mejor este Oscar va a meter la otra máquina. Pero no sé si le pusieron atención a Francisco. Francisco es el que abre todo el concreto, todo, a excepción de los porches. Y ya él se queda ahorita ahí. Él se va a quedar terminando este garage. Él solo se va a quedar. Tenemos unas chanclas que muchos nos echan carrilla que son chanclas, pero las chanclas están buenas porque te puedes meter en la orilla caminando, nomás te agachas y le arregla la orilla. Y obviamente con la máquina terminas, limpias tus pisadas, las emparejas de vuelta. Pero mucha gente usa kneeboards o las sliders, que son como esos patines que le decimos. Los dos jalan mientras te resulte, pero digo, este es el que usamos normalmente. También yo traigo unas, mira. Somos los chanclón bandans. Pero bueno, ahí nomás para que más o menos se den una idea cómo le hacemos. No te estoy diciendo que está esta la mejor manera, nomás te estoy enseñando cómo la hacemos para que todos saben qué hacer aquí y todos están. Uno se queda en el porche, otro se queda en el porche, yo me quedo en el principal, Francisco abre todo y se queda aquí. Y casi normalmente siempre hay uno que es el que siempre anda botando para todos lados, ya sea que ocupa uno acá o uno aquí en la orilla o en las orillas de aquí o que meta la otra máquina, dependiendo. Por eso es mejor tener suficiente ayuda. Así está la cosa. Pues ya les pasé le dejé la máquina a ellos. Yo me bajé a ayudarles porque estaba necesitando ayuda y además sí se puede hacer otras cosas, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Ahí va. Ya se le dio la última pasada. Ahorita a lo mejor él le va a dar una más. Y esto es nomás para asegurar que está completamente liso. Tiene una que otra marquilla, no sé si se mira por ahí, pero son leves.
Y pues ya ahorita ya estamos levantando la herramienta. Los pisos no quedan perfectos, quedan imperfecciones. Mira, a ver, como quiera, no sé si se alcanza a mirar. No está súper listo, no está súper listo. Tiene aquí imperfecciones. De lejos sí se mira bien, perrón. Y alrededor de esa pipa también no quedó muy, muy, muy bonito que digamos. Pero recuerden que este piso se va a tapar. Normalmente le ponen ya sea de madera, pisos de madera, o como piso laminado, que es muy popular aquí. Y lo único que ocupan es una superficie pues pareja, que tenga, no sé, una corita, un 8 aquí, allá va, no tan fea. Y de ahí pues todo eso a lo mejor va a ser baño, a lo mejor la van a poner azulejo. No estoy diciendo que no tienes que poner atención a detalles así. Si fuera una fundación pequeña, como de unos, no sé, unos 30 por 30, sí le ponemos más detalle. Pero está muy grande, como para andar detallando todas las pipas. Sí se puede, pero tendría que traer más gente. Y como voy a tener que traer más gente, quiere decir que voy a tenerle que pagar más dinero a la gente. Y sí se puede, le puedo decir al contratista. Pero los contratistas te van a decir que pues a ellos no les interesa, pues, o sea, básicamente lo que importa es que esté plano, que no batallen con su piso. Este piso jamás lo vas a volver a ver en tu vida, al menos que le pongas sellador al piso o stain o cosas así, pero es muy raro. Sí hemos hecho uno que otro, pero cuando son cosas así también tratamos de... A lo mejor aquí no hubiera tirado dos porches, nomás hubiera tirado la casa con el garage para que tuviera más manos y le detalláramos más el piso, que no quedara muy feo. Pero pues son cosas que de repente me dicen en los comentarios que están feos y que no sé qué, y pues nunca se van a mirar. No es que seamos chacualotes, pero pues nunca se va a mirar el piso, al menos que no lo tapen. Pero estos concretos todos los tapan con piso. Pues ahora sí, ya estuvo, chavos. Nos retiramos con esta casonona. Y pues recuerden ahí, amor y paz. ¿Para qué andar haciendo drama ahí en los comentarios? Si te gusta, te gusta. Y si no, pues búscale otro canal más mamalón que este. Aquí como quiera, nosotros no somos expertos, somos aprendices. ¿Qué te va a enseñar un mocoso de 35 años cuando... Ponte a pensar, todos los cementeros que están ahí en YouTube que se creen maestros tienen 50, unos hasta 60 años. ¿Qué te va a enseñar este mocoso de 35? Más quiero pues enseñarles ahí lo que hacemos, cómo lo hacemos, y estamos abiertos para mejorar. Diría el gabacho, para make improvements. Ahí si quieren dar una opinión ahí de cómo podemos hacer las cosas a lo mejor, con más detalle, yo qué sé. Pues póngale ahí también, nosotros seguimos aprendiendo. Esto es. Y espero que también cuando llegue a los 50, 60 no me sienta maestro como aquellos, ¿verdad? Que todavía siga aprendiendo para que no me quede estancado. Pero pues por lo mientras, esto fue lo que hicimos hoy. Muchas gracias. Ahí nos miramos en la siguiente con Criaventura.